Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Tercer día del Kumano Kodo. Hoy nos dirigimos a Hongu. Para ello, si recordáis, hacemos base en Kikasura. Nos vamos a dirigir a Shingu en un autobús. De Shingu, otro autobús para Hongu. Y de Hongu vamos a pillar otro autobús para Oshinhoji, creo que se llama. Para ello, este pase que os conté en el anterior vídeo de 2 días lo vamos a utilizar. Nos costó 3.500 yenes. En el anterior vídeo, si no lo habéis visto, lo dejo aquí, que nos fuimos a ver las Nachifies, ya el ir y el volver fueron cerca de 1.200 yenes, que con este pase lo utilizamos. Desde Shingu hasta Hongu vale 1.600 yenes. Ir y 1.600 yenes volver. Más el autobús que va de Kikasura hasta Shingu y volver, que son otros 600 yenes para ir y otro para volver, sale muy muy rentable. No entra el autobús desde Hongu hasta Oshimonji-oji. Creo que vale 400 yenes. Pero bueno, solo vamos a hacer la ida porque vamos a volver andando y vamos a recorrer los 7 kilómetros que nos dan derecho a el peregrino dual. Hoy es el último día del Kumano Kodo, así que bueno, vamos a pillar el autobús, que se pilla aquí en la misma estación de Kikasura, súper fácil. Entonces, simplemente con la compañía de Kumano se puede utilizar este pase. Así que nada, vamos a recorrer el último día del Kumano Kodo. Ya hemos llegado a la estación de Shingu. Nos ha parado aquí en esta estación, mira, aquí detrás. Esta es la estación del tren. Y nada, justamente enfrente, 50 metros, está la estación de autobuses, la que recorre por estos lados. Detrás está la que va a Nagoya, Tokio y a otros sitios. Hemos salido a las 7 y media de la mañana. Este autobús tarda casi 3 cuartos de hora en llegar aquí a Shingu. Mirad, la entrada del autobús es por aquí detrás. Entonces, luego cuando terminas, tienes que pasarte por delante y allí, cuando finalizas, pagarle el billete al conductor. Es la manera de que se hace aquí en Japón. Ahora toca un viaje de 1 hora hasta llegar a Hongu. Ya hemos llegado a Hongu. El ticket costaba 1.560. Con el pase no ha costado nada, ¿vale? Ir sumando el viaje de ida hasta Shingu, el viaje hasta aquí y luego la vuelta, ¿vale? Multiplicarlo por 2. Vamos a preguntar a ver dónde se coge el otro autobús para ir a Oshimonji-oji, creo que es. Hay una oficina aquí de turismo. Y nada, nos queda ya el último para llegar. Son las 9:30. Así que nada, vamos para allá. Llegado a Oshimonji-oji. 3 horas después, ya estamos aquí. Vamos a empezar el camino. Cuesta este ticket 470 yenes. Es el único que he tenido que pagar, pero solamente va a ser una vez. Pero es el único, porque desde aquí comienzan los 7 kilómetros hasta Hongu. Primer punto, ya ha conseguido, está cerquita de la estación Oshimonji-oji. Para poner los stamps aquí, mirad esta cajita de aquí, ¿vale? Abres aquí y ahí dentro, a ver si lo puedo sacar. Mira, ves, aquí está el sello para poder estampar en tu credencial. Así que ya tenemos el primero conseguido. Vamos a darle una vueltecita aquí a Oshimonji-oji.
somos los mojones. Esto de aquí nos indicará el camino que hay que seguir para llegar hasta Ongu. Es el mojón que había en el camino de Santiago. Esto es el indicativo. Así que ahora vamos, sí, a empezar la ruta. Muy fácil, al Mizuno-mi-oji, ¿vale? Ese es el siguiente templo. Cositas curiosas: no Kumano-kodo, lo tienes muy señalizado para que no vayas hacia allá, ¿vale? Que no es el camino que tienes que seguir. Luego tenéis estos mojones, que son los distintos puntos que hay también del camino. Así que vamos a poner el sello, que mira, lo tenemos aquí, como os he dicho antes. Estas casitas tan chulas son para poner los sellos. Siguiente sello, ¿qué ponemos? Llegando al siguiente punto, estamos más o menos a mitad de camino ya. Fushigami Oji. Y tenéis aquí un área de servicio. Y luego creo que se sube por allí arriba para verlo, que ahora iremos a verlo. Primero vamos a poner el stand. De momento el camino desde Oshimon Oji hasta el primer punto bastante fácil. Ahora, hasta llegar aquí, es embajada y luego tienes un poquito de subida, pero bastante bien, se hace. Vamos mitad del camino. Nada, ahora seguiremos con el otro. Camino tiene tramos un poco más delicados y peligrosos. Hay escalones como ahora o piedras por el camino con las raíces que te puedes tropezar y caerte y te puedes fastidiar el viaje. Así que recomiendo viajar con un seguro, no sea que tengas un accidente o tengamos un accidente aquí. Fijaros que yo voy mirando para abajo, no sea que me mate y tenga que llamar a Yati a que vaya en mi busca. Así que nada, voy a seguir con el camino. Same time.
Hay un pequeño desvío antes de llegar a Hongu. Hay un mirador para ver el torii más grande del mundo. Aquí podéis descansar también un poquito, aunque pega el sol. Desviaros es un poquito, tampoco os desviáis mucho del camino, para poder ver este mirador donde está el increíble torii. Solo nos quedan 300 metros para llegar al Hongu Taisha. La verdad es que el camino tiene un tramo fácil, luego complicaciones, piedras, subes, bajas, vamos, lo normal de cualquier camino. En cosa de 3 horitas, y te estoy diciendo 3 horas muy tranquilamente, sin prisa alguna, lo tienes hecho. Ya estamos en el santuario de Hongu Taisha. Ya hemos acabado, ya hemos por fin. Vamos a echarle un vistazo a este templo y ahora nos sellarán la credencial. Vale, no lo he contado hasta ahora, pero mira, ahí arriba, vale, ese de ahí es el cuervo de tres patas, también llamado Yatagarasu. Este cuervo lo vais a ver por muchos sitios, y es que es un emblema del Kumano Kodo. Igual que el Camino de Santiago tiene la vieira, la gocha de la vieira, este es el emblema del Kumano Kodo. Parece ser que es un pájaro enviado desde el cielo y que hacía de guía. Entonces se interpreta como una voluntad divina para intervenir en los asuntos de los humanos o algo parecido. Pues parece que el cuervo era un guía de un emperador de aquí de Japón, y por su ruta y por su viaje por Kumano. Así que si veis al cuervo de tres patas, es por eso. Pero no solamente aquí en Japón, también en China y en Corea. Pues ya tengo todos los sellos aquí. Vamos al centro que hay para que nos den el dual, y luego volveré al templo de Hongu Taisha, porque tengo que venir, me tienen que dar, me tienen que certificar y todo el rollo, y luego ya vuelvo ahí y os enseño el templo, porque luego tengo que volver allí para hacer el ritual. Bueno, pues aquí en el centro de visitantes ya me han dado mi PIN y mi certificado de peregrino dual. Ahora tengo que volver al santuario a hacer el ritual. Así que nada, vamos otra vez para allá a hacerlo. Aquí os enseño la foto que me han hecho con el certificado. Y vamos otra vez al templo. Este de aquí es el último sello. Lo tenéis justamente al lado del centro de turismo este que hay aquí. Es el que vamos a tocar ahora que nos han dado el peregrino dual. Voy a hablar con el monje de aquí. Wow.
Tengo el tori más grande de Japón y posiblemente del mundo. El Kumanokodo es un kaino que tenéis que hacer sí o sí si venís aquí a Japón. Está hermanado con el Camino de Santiago. Entonces yo he podido ser uno de los afortunados en tener el peregrino dual, que es cuando completas el Camino de Santiago y completas también este. Yo lo he hecho de esta manera. Es la manera más sencilla o más fácil de poder hacerlo. Ya me hubiera gustado hacerlo de la manera tradicional, recorriendo todo el camino, pero no ha podido ser. Que se han recorrido estos 7 últimos kilómetros, ¿vale? Hasta llegar aquí. Una manera de hacerlo es como habéis visto los vídeos. Primero Shingu, luego la Nachi Face y luego acabar aquí en Ongu Taisha. Yo creía que lo mejor iba a ser las Nachi Face, pero sin duda esto le ha ganado. Aunque Nachi Face me ha parecido increíble, hacer este camino de 7 kilómetros, digo, me ha parecido espectacular, que te da la credencial y todo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión sobre el camino, preguntadme, enviadme un email por Instagram, por donde queráis, porque hay mucha información y si tenéis preguntas, pues nada, me la dejáis en comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, pues oye, dale al pulgar para arriba. Y si quieres seguir viendo más vídeos sobre mi viaje por Japón, suscríbete, dale a la campanita y ya sabes dónde nos vemos. ¡En el infierno!